baby. But I'm not working all night long. Father, there I'm on the knee. She said, Daddy, what's wrong? El próximo sábado 15 de septiembre, aquí en este mismo lugar, en Mr. Jones, pero seguramente abarrotado de gente, Majestades va a estar festejando estos primeros 10 años. Y bueno, nos encontramos en esta barra de bar con Mariano Hernandorena, cantante, parte vital, casi padre de la criatura, para hablar un poquito de estos 10 años y bueno, lo que ha pasado y lo que está por venir. Es un placer que sea así, ¿no? Con sí, el vino, casi como una charla ser, de amigos. Amigo, siempre tiene que ser así, por medio del vino. 10 años. 10 años, un montón. Es un número para festejar y en septiembre vamos a hacer un show ahí especial y conmemorativo con amigos, instrumentación acorde al evento, con vientos y piano y muchos invitados que van a sumar a la nueva lista de temas que también estamos laburando para esa ocasión y pensando en pasarla bien como siempre, pero tratando de dar un vuelco al show y renovarlo para que nosotros hagamos un cambio en el tema temático dentro del show, que siempre lo venimos buscando y por X motivo siempre lo estamos retrasando, también por shows, pero ahora nos pusimos a laburar un poco más en el tema de lo que queremos recrear en el homenaje a los Stones. Bueno, te quería preguntar sobre eso, justamente las diferentes épocas de los Stones. Le sí. Cuento a aquel que no lo sabe, que está viendo esto ahora a través de MrJonesLive.com, que Majestades debe ser, no digo el mejor, creo que no hay mejor ni peor, no. Me parece que uno de esos, no tributos, celebraciones de la música de los Stones más acorde a lo que uno escuchó, no tanto a lo que vio. Y consultarte, ¿cómo hacés para seguir un tipo, ¿no? como Mick Jagger, ya que vos lo interpretás, no lo copiás, lo interpretás y muy bien, que ha tenido diferentes etapas, 50 años, sí. Pero no ha cambiado tanto. Porque quizás hay artistas que al primer disco, segundo disco, desde Waits o Van Morrison, tienen la voz más joven, claro. O más aguda, no sí. Tan grave, no tan cavernosa, y después a los 20, 25 años de carrera es distinto. Sí. En el caso de Jagger no es tan así. No, el último tiempo de Jagger, cuando yo escucho los últimos discos que han grabado, que ya la voz es... se le nota la voz de un señor grande, si bien el timbre nunca lo perdió. Yo siempre me acuerdo de haber escuchado a Steve Wills, por ejemplo, y Steve Wills para mí es como
es el disco que no puede faltar. ¿Por qué? Porque el audio de Steel Wheels es, para mí, es insuperable. O sea, después podemos hablar de Tattoo You, podemos hablar de Voodoo Lounge, que realmente es un disco que me gusta mucho, pero lo que hizo Don Was como productor en ese disco, me parece que la canción rock que hicieron en ese disco, realmente allá como cantante da una clínica ahí en ese disco, y siempre lo tengo en la cabeza. Creo que arranqué a cantar justamente con ese disco, porque arranca en el 89-90 y es en la época donde yo arranco a escuchar música. Y de ahí en más yo me fui para atrás, digamos, ¿no? Claro. O sea, mi búsqueda fue siempre para atrás. Y realmente me encontré con un Jagger que en los 70 también era un excelente cantante, ya más soulero. Esa etapa soulera y esa etapa bluesera en los 60. Ahí el tipo fue encontrando su estilo, su manera de sonar, su timbre. Es apasionante. Para mí termina siendo el Jagger de Steel Wheels, diciendo, bueno, como Jagger no hay ninguno, ¿no? Entonces, casi todos los temas los volcamos prácticamente en el vivo a lo que es Flashpoint. A nosotros nos gusta sonar como Flashpoint. Allá afuera, si nosotros lo logramos o no, pero la gran mayoría de las versiones las acercamos a ese vivo por el formato de Cuarteto de Majestades también, que pide que no hay otro soporte de instrumento. Prácticamente estamos tocando punk a veces, tema de los Stones. Entonces se arma una buena combinación, porque ya nos conocemos, ya pasaron 10 años y nada, yo agradezco estar con los músicos que estoy también, que son mis amigos, y la verdad que es una formación que yo agradezco tener. ¿Te pasó, Mariano, en estos 10 años de haberte enganchado con una parte de la música de los Stones que por ahí no habías tenido tan en cuenta? Porque, volviendo a lo que decías antes, en Faraway Eyes hay un Jagger Country. Sí. Si vas a, bueno, los discos de It's Only Rock and Roll, es más soulero, como decís vos. Si vas a, no sé, 2000 Light Years From Home, es más psicodélico. Sí. Pero el timbre es el mismo, pero la intención es distinta. La intención es distinta. ¿Has encontrado uno que por ahí no tenías pensado, o dentro de la música de los Stones, mirá esta parte de la historia que no le había dado tanta bola y que te sorprendió después de escucharla bien, detenidamente, en estos 10 años? Lo que me ha sorprendido es el último tramo. Me metí un poco más en lo que era la época de Rock and Roll Circus y cómo hicieron todo eso y lo mantuvieron guardado un montón de tiempo. Ese show en particular me parece una etapa creativa de los Stones increíble, con un Richard hermanado con la guitarra acústica, ya haciendo como una introducción a lo que va a ser Exile, y todo eso. Yo me quedo con esa etapa, o sea, me quedo con la etapa de Richard agarrando la antorcha y diciendo, bueno, vamos por acá, soy amigo de Grant Parsons y vamos a incursionar en la música country. Me parece que los que están tocando esa clase de música son increíbles. O sea, pueden tocar blues fluidamente, pueden tocar canción rock, pueden tocar rock and roll, pero tocando country me encanta escuchar a Jagger cantando country, porque me parece un excelente cantante de country, y a Ronnie sentado en lap steel y a Richard haciendo una base. Me parece que ahí hay como una fórmula eterna, digamos. Y supongo que tampoco hay mucho misterio desde lo instrumental. Porque no. Es lo que decías vos, y si uno escucha los discos en vivo de los Stones, son desprolijos, tienen esa intención, sí. No es que hay un equipo especial, hay un pedal especial, no. Hay un sonido. Algo pasa entre la batería de Charlie Watts y Keith Richards. O sea, yo a veces lo que escucho es como que el groove se forma ahí.
No es que el bajo lleva la base y todo flota, fluye, y dentro de eso se forma como el groove. Y ahí van. Es algo que no pasa mucho, digamos. Dios quiera que no le pase nada a Charlie Watts y que sea eterno y que viva 150 años, pero me parece que si ese hombre no toca más la batería, los Stones no van más. Igual me llegan informaciones que biológicamente no se podría. No se podría, lamentablemente. No estaríamos en condiciones. Quería saber sobre este show del 15, que son 10 años, ¿cuál es el repertorio? No que me lo cuentes lo que van a tocar, okay, pero sí, ¿qué eligieron para los 10 años? Porque vuelvo a lo que charlábamos antes, los Stones tienen una carrera muy larga, no tienen periodos de sequía muy largos o muy extensos, la verdad, y al mismo tiempo tienen muchos colores. Sí. Es lo que uno también quiere tocar. No sé si la reconstrucción pretende ser cronológica, porque hay mucho y muy rico en todos lados, sí, ¿no? Desde el comienzo y, Out of Heads, es decir, el primer álbum, el New England Hitmaker, claro, para los Estados Unidos, hasta el Voodoo Lounge, sí, que ya hay más, hasta un toque latino. Exacto. Mirá, a la hora de hacer un poco y pensar un poco el show, lo que decidimos, habíamos arrancado a decir, bueno, vamos a hacer algo cronológico, pero como hay instrumentación, nos íbamos a meter en un problema, porque si vamos por época, no sé, tenemos que un mes más tener, de ensayo. Claro, tenemos que tener dos escenarios, por ejemplo, entonces no se puede. Entonces decidimos ponerle un nombre al show, arrancando con un nombre, entonces a partir de ese nombre hacer generar el show. Entonces el show se va a llamar Grandes Éxitos y Rarezas. ¿Por qué? Porque así la gente tiene sus éxitos, los escucha en vivo con la instrumentación y aparte se lleva algunas perlitas. Entonces va a haber sesión de vientos, va a haber saxo, tenor y trompeta, como la formación de Tom Price y Bobby Keys. Va a haber un pianista y bueno, entonces a partir de ahí va a haber un amigo que va a tocar la lap steel y vamos a pasar por la música country, no va a faltar, no va a faltar el blues, porque también va a haber invitados de blues. Nada, vamos a cubrir un poco el espectro Stone de lo que eran las giras de, por ejemplo, de Ladies and Gentlemen, ¿no? Y ese formato de Big Bang que tenía. Entonces, nada, pensamos eso. Parece que el show va a estar bien desde ese punto. Después, con el tiempo, haremos algunos especiales. Tenemos pensado también en octubre, el 11 de octubre, hacer un show especial solamente de baladas. ¿Por qué? Porque yo, al cuarto tema de la lista, hago un solo tema lento. Entonces me quedo con ganas de hacer más, claro, lentos. Pero después del cuarto tema es imposible bajar para mí. Entonces vamos a hacer directamente un show solamente baladas. Show para tortolitos, solas y solos, fuera. Que son preciosas las baladas de los Stones, ¿no? Es un capítulo aparte. Sí. Es un capítulo aparte. Para mí los Stones tienen un capítulo aparte en el tema baladas y en el tema canción, con esa densidad que, según si es triste, te manda a dormir, y si estás cachondo, te pone cachondo de verdad. O sea, tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con representar lo que es Tattoo You. Tattoo You, por ejemplo, está dividido en dos, o sea, la mitad del disco es pum para arriba y la otra mitad son todas baladas y lentos. Steel Wheels también tiene baladas increíbles. Bueno, así grababa muchos discos Rod Stewart, ¿no? En los 70. Claro. El lado A era muy rockero. Tal cual. Y el lado B estaba explícitamente claro que era de baladas. Y en el caso de los Stones, bueno, creo que de Lady Jane, Out of Tears, hay un repertorio hermoso, sí, en el medio. Sí, sí. Y también es meritorio, en el caso de lo de Mariano, si alguno nunca lo escuchó cantar al frente de Majestades, hágalo, cierre los ojos y va a escuchar lo más parecido que va a poder tener en la vida Mick Jagger a 2 metros de distancia, sin imitarlo.
Y decía, es meritorio porque a vos te toca hacer, con tu propia voz, a esta altura de tu vida, un Jagger de 20 años y un Jagger de 70. Sí, no es tan fácil. No. Pero quien cierra los ojos se encuentra con los dos Jagger que vos propones. Digo, aquel que tiene una canción a los 22 años, 23 años, y aquel que ya pasó 4 décadas tocando. Sí. Sí, no, no. A mí hace como 20 años que toco, que hago temas de Stones. Y obviamente que a mí me ha pasado el tiempo y me ha cambiado la voz, obviamente por una cuestión natural. Pero siempre me siento cómodo cantando los temas. Y no es como un esfuerzo que yo hago para llegar a cierta nota o tratar de... Hay algunas cosas que las hago a mi manera y pongo lo mío, porque tampoco... No me interesa también hacer una copia. O sea, no. Lo nuestro es un homenaje más que nada musical y tratando de hacer un poco la historia de los que están en canciones en un show. Siempre lo quise así y mucha de la gente que viene se va con ese mambo. Sí, y hay algo que es quizás no para entendidos, pero sí para coleccionistas del vivo, que Mariano también ha escuchado muchos discos en vivo de los Stones, sí. Más allá de los 4, 5, 6 que podemos tener. Entonces hay interpretaciones que él conoce de un show en Berlín, claro, del 90, y la interpretación vocal es distinta quizás a la que uno escuchó. Y ese regalito o ese pequeño detalle creo que lo conoces vos, además. Y rinde muchísimo más porque son cosas que quizás han sido cantadas así y nadie lo conoce, salvo un arqueólogo musical de los Stones como es Mariano. Quería preguntarte... ¿cómo se ha, porque quizás es lógico que lo quieras saber, cómo se ha esto también interpuesto en tu vida si uno se pone a pensar en hacer canciones propias, ¿no? Sí. Que es la pregunta obligada que todo el mundo te va a hacer, que yo nunca te hice, pero sabiéndote un músico tan intuitivo y tan inquieto, quería saber esa parte, cómo la tenés domada, por lo menos, porque Majestades es una banda a la cual le va bien, sí. Es decir, la gente va a los shows, le gusta, el espectáculo es bueno, pero uno es músico también, ¿no? Sí. Y tiene un montón de cosas para dar y para decir, sí. Y sé que estás con eso también. Sí, o sea... Siempre, nunca paré de componer. Si bien Majestades es un cable a tierra muy importante para mí, porque el vivo que hay en Majestades vale oro para mí. O sea, no toco una semana con Majestades y estoy caminando por las paredes. Pero tengo mi formación de hace 15 años en Mar del Plata y seguimos haciendo discos. Ahora vamos por el cuarto y tenemos un quinto ya en la gatera. Y es una pasión tan grande el estudio como agarrar una guitarra y un equipo y salir a tocar. Estoy en ese proceso, vivo en ese proceso. Tengo en la guitarra 2 metros y si está un poquito lejos la ritmo. y siempre ando con ideas y trato de plasmarlas siempre y hacer discos, que es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es hacer discos. Para aquel que venga o aquella el próximo sábado, 15 de septiembre, acá, ¿con qué se va a encontrar en Mr. Jones en los 10 años de Majestades? Mira, se va a encontrar con una banda de amigos que hace 10 años que toca, que no lo puede creer porque... Si nos preguntabas cuánto íbamos a durar, bueno, nos juntamos para sacarnos las ganas de tocar juntos. Y hace 10 años que estamos y nos pasaron un montón de cosas. Un montón. Conocimos un montón de amigos, conocimos lugares, viajábamos. Viajamos mucho. Al exterior, hasta el exterior viajamos también. Formamos familia. Pasa la vida en una banda y no creo que nos va a encontrar a 4 personas felices con muchos amigos en el escenario tocando la música que nos gusta, la que nos divierte, y con en nuestra casa del oeste, que siempre son los más candentes, digamos. Los shows más candentes son acá, o sea, se arman pocos y bailan los borrachos. Pero la verdad es que es muy divertido. Eso.
Todo eso lo que dijo él va a ser acá el sábado 15 de septiembre, aquí en Mr. Jones, Majestades festejando 10 años. Por eso queríamos charlar con Mariano Hernando Arena, que es en este caso cantante y guitarrista de Majestades. Amigo, salud, felicidades. Un placer. Roses on your grave. You know I.